¿Ya vamos de regreso? Sí, hija. Pero quería seguir jugando con ese niño. Es hora de volver. Tienes tus propios juguetes en la casa. ¿Voy a tener un hermano? ¿Qué dices? Voy a tener un hermano, ¿verdad? Así es. Eso espero, hija. Eso espero. Gracias. ¿Sabe dónde está mi esposo? ¿Y mi hija? ¿Sabe dónde están? ¿Dónde está mi esposo? Siéntate si quieres. Tomen un poco de comida. ¿Dónde está mi esposo? Tuvieron un accidente de auto. ¿Y Semil? No te preocupes. Sus heridas no son graves. Está en un hospital de la ciudad. ¿En cuál hospital? Llévanos con mi esposo, por favor. Tranquila. Nos encargaremos de eso mañana cuando salga el sol. Vamos ahora. Mañana será muy tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde fue el accidente?
Siéntate, aún no estás saludable. No puedes salir si estás mareada. ¡No me toques! Escucha, estás asustando a tu hija. ¡No te acerques! ¿Cuál es tu intención? ¿Qué le hiciste a mi esposo? No tienes que preocuparte. No hay nada que temer. Te estás angustiando en vano, Selma. ¿Entiendes? Todo está bien. No hay razón para estar triste. Es fácil decirlo. Ya lo intentamos una y otra vez. Seguimos sin tener un resultado positivo. No importa, Selma. Tenemos un consuelo. Nuestra hija adoptiva, Zeynep. Ella es suficiente. Ella no puede compararse con nuestro bebé. Hija. Zeynep. Zeynep. ¿Ya te sientes mejor? Me siento mejor. Es bueno escucharlo. ¿Cuándo nos llevarás a ver a Emil? ¿Quién es Emil? ¡Mi esposo! Bueno, vayamos. Un auto irá a la ciudad hoy. ¿Qué le pasó a nuestro auto? Quedó destrozado. Sigue cerca de la autopista. Veré si sale el auto a la ciudad. Hija, ¿estás enojada? Tú ya no me quieres. Ay, no es cierto, claro que te quiero. Sé que no me quieres. ¿Por qué dices eso? Te escuché hablando con papá. ¿Qué escuchaste? Que soy adoptada y quieres tu propio hijo. Oh, no, hija mía, entendiste mal, no tienes que pensar eso.
ni, 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 ni. Ni, ni. Disculpa, no era mi intención. Zeynep, ¿a dónde vas? Zeynep. Aquí estoy. Muy bien. Está bien, lo haré.
¿Pudiste verla? ¿Quién era? No quién, sino qué. ¿Cuándo regresará Jalil? Siéntate, por favor. Dijiste que saldríamos hoy. Te estuve esperando. ¿Y mi esposo? ¿Está bien? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué le pasó a Zenil? ¿Está bien? Espera, ¿a dónde vas? Vámonos, hija. Vámonos, date prisa. Nada. Mira, papá ya regresó. Selma, aquí estoy. ¡Zeynep! 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 ¡Hija! Zeynep. Zeynep. ¿Dónde estás? Zeynep, ¿dónde estabas?
Díganme qué es lo que sucede. Primero habla tú. Yo hablaré después. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué viniste a hacer aquí? Mi bebé. Solo quería tener un bebé. Intentamos todo sin resultados. Quiero a mi hija adoptiva. Pero siempre he anhelado tener un hijo de mi sangre. Porque yo también fui adoptada. Todos hablaban a mis espaldas. Consultamos con doctores. Recé sin resultados. En estos días tuve sueños con bebés, pero todos estaban muertos, mutilados, bebés asesinados. No pudimos. No pudimos lograrlo. Entre las pesadillas y mis sueños rotos, mi vida se consume. Ya no puedo. Me siento tan agotada. Perdí las ganas de vivir. Estaba desesperada por darle un hijo a Semil. Siento como si estuviera viviendo una pesadilla. Me hablaron de una anciana en el pueblo. Me dijeron que la viera y le contara mi problema. Escuché que es muy sabia. Tranquilos. Esperemos a que caiga la noche. ¡Lea!
El momento entre la noche y el amanecer es el mejor periodo para pedir ayuda en su nombre. ¿Qué prefieren, un niño o una niña? Un niño. Tome estas cosas. Llévelas al granero de al lado. Ahí encontrará una yegua y a un potro. Lea lo escrito en el papel y sacrifíquelos a ambos. Tome el hígado de la yegua y el corazón del potro. Recoja sangre con el recipiente. Con esa sangre lave sus manos y su cara. Después diga dos oraciones y regrese. No se preocupe por ella, está segura. ¿Quiere tener un hijo o no? Sí. Entonces haga lo que le digo. Quédense aquí esta noche y tengan relaciones. En cuanto salga el sol, váyanse de aquí y tendrán lo que desean. ¡Semil! ¡Semil! ¡Semil!
¡Mamá, soy yo, Zeynep! ¿Zeynep? ¡No me pude suicidar! ¿Por qué no pude tener un bebé? Es por eso que visitamos a la anciana. Desearía no haber venido. Desearía no haber venido. Desearía no haber venido. Desearía nunca haber venido. Desearía no haber venido. ¿Zeynep? ¿Zeynep, qué estás viendo? Ya regresamos. ¿Quién es? Ya vienes. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Quién estaba golpeando la puerta? Te lo contaré. Te lo diré todo. Escúchame con cuidado. Por favor, no se asusten. Solo escúchenme. Nuestro pueblo está maldito. Hace mucho tiempo, teníamos un pozo de agua. Había una joven llamada Sera. Era una chica hermosa. Todo varón quería casarse con ella. Cada mujer que había en el pueblo envidiaba su belleza. Así de hermosa era Sera. Sera tenía un pretendiente, Ali. Había prometido casarse cuando regresara del ejército. Sera esperó a su amado por años. Cada día y cada noche lo esperaba con anhelo. Una noche, alguien llamó a su puerta. ¿Quién es? ¿Sera?
Soy Ali, abre la puerta. ¿Ali? Soy yo, Sera. Ali, abre. Pero deberías estar... No tengas miedo. Vine a verte. No podía soportar extrañarte. Te lo ruego. Abre la puerta para poder ver tu cara. ¿Sera? ¿Sera? ¿Ali? Aquí estoy, Sera. Aquí estoy. ¿Ali? ¿Dejaste el ejército? Así es. Me escapé. No podía seguir sin ti. Pero... ¿Pero? Nadie puede saber que estoy aquí, Sera. ¿Por qué? Vendrían por mí. Pero yo no puedo vivir sin ti. Está bien. Nadie lo sabrá. Así pues, cada medianoche, los amantes se encontraban bajo ese árbol. Sera estaba más feliz que nunca. Todo el pueblo podía notarlo. Después de unas cuantas semanas, ambos, Ali y Sera, se casaron en el bosque con pocos invitados. Una boda sencilla, en completo silencio. Sera se casó con alguien más. ¡Te la robaron! Tu vida ya no tiene sentido. ¡Sin sentido! ¡Ya no importa salir!
Cuando Ser escuchó las noticias de su amado, se derrumbó. Nuestro Ali. Él tomó su propia vida. ¿Nuestro Ali? Sí. Mi hermano. Lo siento mucho, pero ¿con quién se veía a Sera? No era Ali. Ni siquiera era humano. ¿Perdón? ¿Qué era? Algo que viene del fuego. ¿Qué viene del fuego? Ellos no tienen nombre. Son sombras. Son cosas sin nombre. Nacidos del fuego. Aquí no hablamos de ellos. Algo visitó a Sera como si fuera Ali. Se enamoró de Sera y tomó la forma de Ali. Esa cosa provocó que Ali se suicidara. Sera nunca salía de su casa. Durante meses, nadie pudo verla. Entonces un día, vivir sin Ali era pesado para Sera. No lo soportó. Y decidió suicidarse. Ali, voy contigo. No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo! Meses después, Sera salió de casa con una jarra en la mano. Caminó lentamente por las calles del pueblo, sin darle importancia a la gente, como si fuera un día cualquiera. Siguió su camino.
Todos estaban sorprendidos, viendo que Sera estaba embarazada. Todos comenzaron a hablar. Todos comenzaron a verla como enemiga, incluso los niños. Mi padre también se portó mal con ella. Pensaron que Sera había engañado a Ali. Sera dijo ser inocente, pero nadie la quería en el pueblo. Ni mis padres entendieron. No había un día en que las personas dejaran de molestar a Sera. Pensaban que había deshonrado al pueblo. Día tras día, su vientre creció más. Cada día, visitaba el árbol donde se conocieron y pasaba horas llorando. Y cada día, el odio que tenían las personas hacia ella también crecía. Al final, el odio llevó a los pueblerinos a la maldición. Sera estaba a pocos momentos de parir, pero el pueblo había decidido su futuro. La encontraron en el bosque después de haber dado a luz. Ella salvó la vida de su bebé, pero no pudo escapar. Cegados por toda su ira, la multitud mató a Sera y arrojaron su cadáver al pozo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Todo empezó cuando Sera murió. El demonio que se enamoró de Sera, tras su muerte, comenzó a tomar venganza en el pueblo y su gente. ¿Has visto algún niño? La venganza no fue nada más para los culpables. Es para todo el pueblo. Ahora solo el Señor puede salvarnos. Primero, todas las mujeres tuvieron partos prematuros el mismo día. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
los bebés que nacieron no eran humanos. Todos ellos parecían monstruos. ¡Anda! ¡Ya casi! No hay una sola mujer embarazada. Además, todos los niños comenzaron a sacrificar a sus propios padres, masacrándolos en medio de la noche. Nacieron todos los bebés, pero nosotros los matamos. Después, todos los menores de 10 años saltaron al pozo. Desde ese día, por los últimos 25 años, no hay un solo niño que haya nacido en este pueblo. ¿Ninguna mujer ha tenido hijos? Lo intentamos. Pero entonces... Ninguno de los bebés sobrevivió. No importó lo que hiciéramos. En verdad, no importaba cuánto rezáramos. No sobrevivieron. La maldición de Sera nos persigue. No nos deja en paz. Thank you.
Esa es la historia. Durante años, ningún bebé ha nacido. Nadie se ha casado, ni ha hecho alguna fiesta. Algunas de las parejas que perdieron a sus bebés entraron en depresión y se suicidaron. Temo que la maldición esté tras tu hija, Zeynep. Es por eso que está pasando esto. Por eso la voz de un niño se escucha en el pueblo. La maldición no las dejará en paz. Ven aquí. Espera. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy es el aniversario de su muerte. Si alguien toca tu puerta, no abras. No importa quién esté tocando. No salgas. Y no respondas. Incluso si ves a una persona conocida, no hables con ella. No la escuches. No salgas hasta el amanecer. Si el viento sopla o escuchas un susurro, solo cierra los ojos. Di unas plegarias, no importa dónde estés. Nunca abras los ojos. No importa la forma en que se aparezca. No lo escuches, no lo veas, no le hables. Todo el pueblo está poseído. No dejarán que ningún niño viva aquí. Así que, por favor, protege a Zeynep.
Selma, sálvame. Selma. Zeynep. Selma, tendremos un hijo. A cambio, tenemos que entregarles a Zeynep. Para tener un hijo varón, tenemos que sacrificarla. No puedo. Es la única opción, Selma. La quieren a ella. La tomarán y nos darán a nuestro bebé. Hijo de nuestra sangre. Que crezca en tu vientre. Será lo que siempre hemos soñado. Espera. No les daré a mi hija. No te preocupes. Quiero ir a jugar con mis amigos. No puedes, Emil. No quiero tener un bebé. No sacrificaré a Zeynep. No lo haré. Por favor, no la dejes ir. Te lo ruego. Que alguien me ayude, por favor. Déjala ir. Por favor, no le hagan daño. Si renuncias a ella, puedes tener un hijo. No tomaré el bebé que llevas dentro. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿No te arrepientes de lo que has hecho? Después de lo que le sucedió a sus hijos, espera que les dé a Zeynep. Queremos que nuestros hijos vuelvan. Son parte de nosotros y nuestra sangre. Si renuncias a tu propio hijo, nos darán a nuestros niños de regreso. Thank you.
del esfuerzo de la policía, no se encontró el cadáver de la mujer. No hay información de Jalil y su esposa. Nadie escuchó de ellos. Después del accidente, no volvimos a verlos en el pueblo. Como si los dos hubieran desaparecido de repente. Su casa sigue justo como la dejaron. El padre de Jalil, el señor Kasim, tuvo un ataque. El señor falleció semanas después de que su hijo mayor cometiera suicidio. La gente que vive aquí todavía escucha la voz de Sera, incluso la de los niños. Yo estaba fuera del pueblo y escuché que Jalil ayudó a una mujer que se accidentó, pero yo no la vi. Escuché que hubo un accidente cerca de la autopista. La policía encontró un hombre y su hija. No pudieron encontrar a la madre, por mucho que buscaron. Doblado en Olympusat, México.